Eso es una muleta, ¿no? ¿Qué pone? Repara un total de 6 generadores, no quiero. Consigue 8 emblemas de calidad, plata o superior. ¿Qué es esto? ¿Un amuleto? Bueno. Vamos a darle un poquito al DVD, gente. ¿Qué le podemos colocar? A ver, al DVD. Ahí está. Una calaverita. A ver si encuentra partida, vamos.
Bueno, dos cajas de herramientas. Maravilloso. Vamos a intentarlo, porque más adelante, pues, la gran mayoría de la gente llevará más mierda. Entonces, pues, tendré que practicar al menos, aunque palme. Qué buenas están las patatillas de jamón, de verdad. Joder, el que las hizo. El que las hizo cuando muera, bueno, no sé. Pero si está muerto ya, o ha fallecido, se merece el cielo. Madre. Los cuatro palitos, me mola, los supervivientes y la cruz en medio o la raya es como la muerte. Cuatro supervivientes, un asesino. Está guay. Ayer no lo hicimos mal, a ver ahora. Al principio empezamos un poco pillando, porque bueno, teníamos que calentar, tal, y a ver qué mapa también toca. Depende del mapa, si gano o pierdo, es que. Y más con el pueblerino. Con el pueblerino, si es un lugar pequeño, estoy jodidísimo. Porque no puedo utilizar la motosierra. Joder, las SD de estas personas, macho. Mucho obstáculo, tío. Para el pueblerino, demasiado obstáculo, tío.
Venga ya. Si no estoy ahí al lado, tío. No estoy al lado. No estoy al lado para nada. Joder, tu puta madre. Thank you.
Se van a ir por el lado de allí. Ya lo dije, iba a ser imposible, que iba a perder. Dos personas con herramientas, el mapa es una puta mierda para este personaje. Ahora castigan por irte de la partida. Ah, muy bien. Pues muy bien. Muy bien. O vamos a ver algo en YouTube, mientras tanto. Ni que fuera una puta ranked. En teoría es un juego casual. Pero bueno. Sin más, es lo que hay.
Bueno. Nota mental, caja de herramientas, pírate. ¿Vale? No sé qué es nada eso. El de la derecha es lo del roble mohoso o algo así se llama.
Es lo que hace que los ganchos estén mucho más cerca. Seguiré insistiendo de que no deberían ellos ver el asesino. Es mucho mejor. Si cuando lo ves en partida, ¡hostia! Mola más. Tú como asesino ves si llevan cajas de herramientas o botiquines. Ellos a ti no te ven nada. Lo único es la apariencia y poco más. Entonces es como, ¿para qué permitir que veas al asesino? No deberían verlo, la verdad. Creo que no, creo que lo ven, pero bueno. Mapa de mierda. Mapa de mierda. Mal recuerdo este mapa. ¿Me pinchas o no? ¿Me he pinchado o no?
generador. Ah, que se ha pirado. Va, pínchame. Ah!
Qué cerdos, chaval. Qué cerdos. Me hacen perder todo el puto tiempo y se piran después de la puta partida. Lo que no entiendo es cómo, si se piró de la partida, pudo volver. Qué pena, tío. Qué pena. Ponerte a jugar para eso. Yo me piré de la anterior partida porque ya estaba perdida. En cambio, estos, tío. Cajas de herramientas, pírate. Botiquines. Apiñona por ellos. Pues a ver si ganamos alguna. Por ahora nos hemos encontrado con ratas, así que es lo que hay. Tío, tú te fuiste a la partida, tío. Estaba perdida, ¿vale? No es lo mismo ellos pudiendo ganar, ¿vale? Pudiendo ganar y se piran porque los voy a colgar. Ah, todos ya han abierto las puertas y se están escapando. Paso de jugar una partida así. Me piro y ya está. Lo que sí que me parece como el culo es de que te cuenta como si, no sé, parece una casual esto. O sea, un arranque. Es un arranque. Hay nivel, en plan, cuidado, estratégico. No sé, te enfrentas contra otros asesinos, no sé. Bueno, ya está. GG. GG. Otro mapa más de mierda. Pues nada, juego. Gracias. ¿Me pincha? ¡Oh! ¿No?
gracias por caer justo aquí. Me pincha.
Nada, qué va. No sé para qué me llora. O sea, tienen todos cura. Cuatro personas tienen cura y se queja. Vete a tomar por culo un puto mes. Yo ya dije, este mapa es una puta basura. Para este personaje es una mierda. Los mapas grandes son mejores para él. Mapas con obstáculos en medio es una puta basura. Ah, no puedo cancelar ahora. Ah, sí. Vamos a utilizar. Me apetece la bruja, tío. Valiente, eres muy sensible a la respiración de tu presa. La respiración de los supervivientes que sufre es un 25% más ruidosa. Tatanofobia. Tanatofobia. Pierde por completo el valor cuando se enfrenta a su propia mortalidad. Por cada superviviente herido, agonizante o enganchado, todos los supervivientes sufren una penalización de velocidad en reparaciones, sabotajes. Vocación de enfermera. Desbloquea el potencial de la habilidad de analizar auras. Se te revelan las auras de los supervivientes que se están curando o están siendo curados si se encuentran en un radio de 20 metros. Me gusta. Thank you.
capullos. ¿Este qué es? Yo creo que juego este y lo voy a ir dejando. Está siendo un mal día, la verdad. Pero en todos los aspectos. Rainbow como el culo. Oye, conseguimos al menos la skin de 50.000 de temporada. Nos la quitamos de encima y vamos a poder ahorrar, o intentarlo al menos. ¿Y qué más? Y en DVD, me voy de la primera partida, una sanción de 5 minutos. Me voy, obviamente, por motivos lógicos, ya había perdido. En la siguiente me tiran del cable por la puta cara. En plan, ¿sabes? En plan, los voy a colgar y se piran. Está como el culo. Creo que van dos veces que juego en el mapa de Michael Myers. Y las palmo, pues porque es jodido. Me dice Nice Camper. O sea, yo no voy a dejar que esa persona se escape. Es decir, lo tengo colgado. Sabía que el otro podía estar cerca. Y dije yo, es que no. No. Mínimo mato a dos. Y que me llame lo que quiera. Que me llore. Que me llore lo que le apetezca. Pero eso, creo que va a ser la última y me piro a dormir. A dormir o me pongo una serie, no sé, ya veré. Cinco horas, macho. Bueno, ya se están colocando botiquines, falta que se coloquen la caja de herramientas. O más botiquines.
Vale, a por el de la gorra y la negra. Pues a por ellos. Me imagino que eso es lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Madre mía. Quería un mapa oscuro, bosque y me meten en un laboratorio.
No me gusta la enfermera. Es una mierda el personaje, no me gusta. Hola, bro, ¿qué tal estás? No me gusta la enfermera. Yo perderé, pero tú no te vas. Es que lo tengo claro. Lo perderé, no me importa, pero esta tía no se va. Lo tengo más que claro. Desde que empecé a vacilarme, los gilipollas. Da igual, me tira de un huevo, tú no te piras. Tú no te piras, bro. Tú no te piras. Venga, ahora sí. Te puedes ir, corre. Mierda. Creo que están haciendo... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le doy a su... Otro, ¿qué tal baila? ¿Qué tal Neo?
Este no se pira, lo tengo más que claro. Hola, bro. Tienen el motor de aquí. Tiene la trampilla. Sabía que tenía la trampilla. Una cosa, ¿ellos van comunicados? Esa es mi pregunta. O sea, tú cuando hablas por el juego, ellos te escuchan a ti, tú escuchas a ellos. No sé. Me da igual, pero tres personas no han sobrevivido y me la suda. De hecho, según esto, los he matado a todos. Uno tiró del cable. He ganado, entonces, ¿no?
Ya me está llorando el tonto. Ya me está llorando el tonto. Me dice reportar a mi amigo por recampear. Vale, como si no hubiera mañana. Ya le he dicho, ya ahora me montan. No sabía que el campear fuera algo que no está permitido. Ellos si están en equipo, estarán por Discord. Pues sí, claro, porque en teoría no pueden estar normal. Me hago entender, tú no puedes hablar con otro superviviente normal. Creo, a no ser que te acerques, no sé. No me gusta para nada este personaje, súper lento, tío. Súper lento, tío. Pero bueno, estamos probando. Vamos a probar ahora. No me gusta, ¿vale? Nota mental, me gustó. Y el trampero no está mal. Vamos a coger... Dime, Neo, ¿el espectro o la cazadora? A mí este personaje no me gustó. Y dirás, ¿pero has ganado? Me parece una mierda de personaje, no me gusta. Súper lento el personaje a 5 metros de ti y tú. Va volando con una parsimonia que flipas, tío. La cazadora. Según dicen de que no tiene nada que ver. Según dicen que no tiene nada que ver, que es una gilipollez eso. Por la cazadora. Pues creo que va a ser la última, ¿vale? Echamos la última con la cazadora y me piro, tío. Estoy ya cansado. Me pondré a ver... ¿La serie o película era? Serie, la de Tom Clancy's. Tom Clancy's Jack Ryan. Hola, Veitor. Hostia, ¿qué haces tú despierto a estas horas, campeón? Hostia, hace como un tomahawk. Lanza el martillito y le vuelve, ¿o qué? No sé en qué consiste la habilidad ni nada, ¿eh? Empieza la partida con 5 destrales. Carga el disparo para lanzarlos con la máxima velocidad. Y consigue destrales en las taquillas. ¿Está guapo o qué? Este personaje no lo he probado. A mí el Dead by Daylight me gusta. Está guapo. Por eso me lo compré. Lo probé en el 5º aniversario. Y dije yo, me lo compro. Lo vi de oferta a través de una página, la cual no voy a decir el nombre porque no me pagan. Y dije yo, pues la pillo. Y no digáis el nombre en la página de abajo, ¿vale? No digáis, ¿vale? En el chat, no lo digáis. En páginas, ¿vale? Lo busqué, estaba barato y dije yo, pues me lo pillo. Por 5 pavos creo que fue. Me cobran los gastos de comisión, es decir, por prepararme el pedido me cobran. Es como, simplemente tienes que mandar un puto código, ¿sabes? Porque realmente el juego estaba en 4 con algo y al final se me quedó en casi 6 pavos. Pues con esto del verano, no hay quien duerma con esta calor, tío. Me imagino, tío. Me imagino. ¿Qué habilidad tiene? Permite percibir auras. Se te revelan las auras de los supervivientes cuando entran en el sótano y tú estás a más de 32 metros. No me gusta. Tiene un 30% de puntos de sangre. Me parece una absurdez. Y de 1 a 4 distintivos. Reduce el tiempo que transcurre entre el sonido de advertencia y la prueba de habilidad. 5 distintivos. Elimina el sonido de advertencia previo a las pruebas de habilidad. Un maleficio que basa su poder en la pérdida de la esperanza. Cazas entonando una irresistible y funesta melodía que afecta la capacidad de atención de tus presas. Los supervivientes sufren una penalización del 2% de regresión si fallan una prueba de habilidad mientras están curando o reparando. Tus ganas de matar son tan intensas que pierdes la conexión con el ente por un instante y te vuelves totalmente impredecible. Pues no sé. En Cádiz es horrible. Aquí no. Esto es Galicia, bro.
dos cajitas de herramientas. Pues nada, chicos. Yeye. Yeye. De hecho, una cosa, no por mal. Venga, va. Que tengan la caja de herramientas. Pero que para poder cogerla, tuvieran que rebuscar en un cofre. Y que al rebuscar encontrasen sí o sí su caja. ¿Qué persona normal y corriente se pierde en el bosque o queda atrapada en un bosque que en teoría está maldito o el mapa que sea? Y va con una caja de herramientas corriendo por ahí. Y alguno dirá, ¿y qué persona normal y corriente va por un lugar matando personas? Bueno, a ver los ailos. No es la manera que nos lo ponen aquí, que en teoría es como terror. Pero a ver los ailos. Pero eso. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal. A corto plazo el que más me gustó ha sido el pueblerino y el trampero. El trampero me gustó bastante. Pero el pueblerino creo que más. Lo que pasa es que en mapas pequeños y estrechos es una basura, tío. Es una basura. Porque su habilidad es correr con la motosierra y es como... La rosa pálida, pantano de aguas estancadas. Primera vez que me toca este mapa. Creo. ¿Por qué no deja un rastro? ¿Por qué no deja rastro? Tengo que colgar a esa pava o me va a dar por culo, tío. Whoa! Ah!
Me hicieron el de arriba, ¿no? No. Me gusta la cazadora, ¿eh? ¿Me pinchará? ¡Ah! ¿No? Mira, te voy a colgar aquí al lado de este motorcito que tiene pinta de que te gusta. No sé cómo lo ves tú. Pero yo lo veo de puta madre, la verdad. ¡Recátalo! ¡Recátalo, que estoy con él! ¡Qué puntería! ¡Jo! ¡Madre mía! Y pensar que después la cago en Rainbow, que flipas, tío. ¡Madre! Lo van a saltar. No, no, no se me escapa. ¿Dónde está, bro? Matanza perfecta. Joder, aburridos. Aburridísimos se tuvieron que haber quedado. Vamos a decirle a GG Wellplay. En plan como por... a ver qué llevaban. Caja de herramientas. Encima es legendario, me imagino que esto... ¿Ves? Legendario tiene que ser. Te muestro la obra de los ganchos. Aumenta ligeramente la velocidad de reparación de la caja de herramientas. Y yo a esta no le tengo nada. Maleficio nana de cazadora. Se iban poniendo todos nerviosos por ahí. Pues GG, chicos. GG. Y sin más, con una victoria de no sé cuántas partidas, de hecho me ha gustado un montón la cazadora. En plan, ¿te estás yendo lejos? ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Achita que te crío! Y fuera, me ha gustado.
Mira, voy a poner un top de los que tengo, obviamente. Bueno, los que dan gratis, ¿no? Obviamente. Voy a poner un top. A corto plazo, yo diría que el pueblerino. Segunda, la cazadora. Tercero, el trampero. Este no sé. Y esta, no me gustó. Sin más, ¿vale, chicos? Vamos a ir saliendo del juego. Y eso, ¿vale, gente? Sin más, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado. Yo soy Axel para vosotros. Si os vais a quedar o vais a ver otro canal. Si me dais un momento, hago un... ¿Cómo se llama? Hago un hosteito a alguien, si os apetece. Y eso, ¿vale? A corto plazo, ¿veis? Está el Valladitor. Hay varias personas aquí. Está el Neo y a mí me pone solo un espectador. No sé por qué, tío. No sé por qué. Es una desmotivación que puto flipas, tío. Eso. Ve, mira. Estás en el directo y me pone solo una persona. Cuando esa persona, en teoría, es el bot. Y en teoría hay dos personas. Es una desmotivación constante, tío. Es una desmotivación constante. Gracias por estar, pero de verdad, me frustra un montón eso. No sé si mandaros a que veáis también el Dead by Daylight. Vale, espera. Vamos a ver categorías. Vamos a ver a alguien que esté grabando el Dead by Daylight. No, canales grandes, grandes tampoco. Es que pff, es como... Vamos a ver algún canal pequeñín. Vale, estos son supervivientes. A ver el Ricardo Aurelio este. Vale, vamos a hacerle un hosteito a este hombre. Vale. Y eso, ¿vale, gente? Muchísimas gracias por haber estado. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Y eso, ¿vale? Si tal, pasaros por allí, os quedáis un ratito viendo su canal y si no, pues no pasa nada tampoco, ¿vale? Simplemente como por animar un poco a la gente. Cosa que a mí, pues, hosteos no me hace, solo el Carlito Rufete y el otro día San PTV. O sea, de todo el tiempo que llevo haciendo yo directos. Sin más, ¿vale, chicos? Corto por aquí, muchísimas gracias. Yo soy Axel para vosotros. Nos vemos. Adiós. Galadriex. ¿Quién es? ¿Una persona que está en directito? Dame un segundo. Vale, lo más probable es de que se termine esto, pero no sé quién es. Galadriex. Es un colega tuyo. Nah, pero tiene mil y pico personas, bro. No por mal. Paso. Vale, muchísimas gracias. Yo soy Axel para vosotros. Nos vemos. Un saludo muy grande y adiós.